Buenos días. Siendo las 11 horas del 13 de mayo de 2021, damos inicio a la 34ª sesión extraordinaria de 2021 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pido al secretario ejecutivo nos indique si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Muy buenos días. Antes del pase de lista, informo que los comisionados asisten a esta sesión a través de medios remotos de comunicación a efecto de acatar las medidas derivadas de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Pido atentamente a los comisionados que en el pase de lista mencionen su nombre completo y su calidad de comisionado. Rogelio Cáceres, comisionado presidente, presente. Anamérica Porres Luna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Héctor Moreira Rodríguez, comisionado presente. Muchas gracias, comisionados. Dado que se encuentran presentes 4 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y por lo tanto puede llevarse a cabo la sesión. Se declara instalada la sesión y solicito al secretario ejecutivo se sirva dar lectura al orden del día. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente el rubro de asuntos para autorización que constan de 5 temas. El primero se trata de las resoluciones por las que la comisión se pronuncia sobre el programa de trabajo 2021 y el presupuesto asociado al mismo presentados por Capricorn Energy México S.A. de RLDCB respecto del plan de exploración para el contrato CNHR03L01-GTMB01-2018. El segundo son las resoluciones por las que la comisión se pronuncia sobre el programa de trabajo 2021 y el presupuesto asociado al mismo, presentados por Capricorn Energy México SDRLDCB respecto del plan de exploración para el contrato CNHR02L01A9CS2017. El tercero corresponde a la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la modificación al plan de desarrollo para la extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A156-3M Campo Huizotate. El cuarto es la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la modificación de la autorización otorgada a Pemex Exploración y Producción para la perforación del pozo exploratorio en aguas someras Copali 1 Expo. Y el quinto es la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la solicitud de Fieldwood Energy y E&P México SDRLDCB para grabar su interés de participación del contrato CNHR01L02A4-2015. Por último, tendremos el rubro de asuntos para conocimiento que consta de 2 temas. El primero se trata del informe sobre actividades de reconocimiento y exploración superficial correspondiente al primer trimestre de 2021 y el segundo es el informe sobre solicitudes para participar en foros y eventos públicos que fueron autorizadas mediante el mecanismo del aviso previo. De estar de acuerdo con el presente orden del día, favor de manifestarlo de viva voz, el orden del pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Muchas gracias, comisionados. El orden del día es aprobado por unanimidad. Si no tienen inconveniente, iniciamos. Los 2 primeros asuntos serán expuestos de manera conjunta en una sola presentación, dado que corresponden a 2 solicitudes sobre el mismo tema y promovidas por el mismo operador. Se trata de las resoluciones por las que la comisión se pronuncia. Una disculpa. Sobre el programa de trabajo 2021 y el presupuesto asociado al mismo, presentados por Capricorn Energy México SDRLDCB respecto del plan de exploración para los contratos CNHR03L01-GTMB01-2018 y CNHR02L01A9CS2017. En desahogo de estos 2 asuntos, cuyas ponencias son del comisionado Néstor Martínez Romero y del comisionado presidente respectivamente, con la venia del comisionado presidente tendrá la palabra el maestro Rodrigo Hernández Ordóñez, director general de dictámenes de exploración. Muchas gracias. En efecto, tenemos esta presentación conjunta para estos 2 temas y vamos a empezar con los programas de trabajo y presupuesto de cada uno de estos contratos. Entonces, si avanzamos, vemos en la primera diapositiva el fundamento jurídico que asiste al desahogo de estos trámites. Vemos ahí en el mapa
las dos áreas contractuales, una que está en el sur, los dos marcados con rojo, la del sur, que es la A9CS, que corresponde al contrato de la 2.1, y una que está en la parte norte, que en la parte de Tampico Misantla, que es la que corresponde al área TMB01 de la ronda 3.1. Entonces vamos a ir viéndolas, iniciando con la del sur, que es de la primera ronda, y después seguiremos con la de la 3.1, que es la de la ronda 3, ¿sí? Entonces, para este contrato, que es el A9CS, que lo nombraremos así, lo que tenemos como antecedente, pues es que el contratista es Capricorn Energy y está asociado con Citla en esta área contractual. Nos encontramos, como veíamos en el mapa general, en la parte de cuencas del sureste y en particular en la cuenca salina del Istmo, ¿no? Frente al litoral del estado de Tabasco. Recordar que como esto es un programa de trabajo y presupuesto, pues debe estar al amparo de un plan de exploración. El plan de exploración que está aprobado y vigente fue aprobado en noviembre de 2018. La superficie de esta área contractual ronda los 560 kilómetros cuadrados y los tirantes de agua van desde 100 metros y hasta 550 metros, la parte más profunda, que ya es acercándose a la parte de aguas profundas, por supuesto, ¿no? Entonces, si avanzamos, vemos entonces aquí lo que tenemos respecto del cumplimiento del programa mínimo de trabajo, que es importante siempre revisar cómo van esta evolución. Entonces, de acuerdo con el anexo 5, como ustedes saben, ahí se inscribe el PMT y lo que se tiene es un total de 61.100 unidades a cumplirse, sumando el programa mínimo y el incremento al mismo. El contratista, en este caso, en este contrato, ya perforó un par de pozos y está en el trámite de se le acredita en las unidades. Esas unidades son correspondientes a 92.310 y está justamente en ese, digamos, cubriendo ya esa parte, ¿no?, del compromiso mínimo de trabajo. Ahora, si avanzamos, por favor, vemos aquí el programa de trabajo que se establece para este año. Como vemos, tenemos la actividad petrolera de exploración, las diferentes subactividades de general, geología, otras ingenierías, seguridad, salud y medio ambiente. Todas estas estarán llevando a cabo durante todo el año. Lo que está haciendo el contratista es continuar con los estudios geológicos para seguir explorando el bloque. Recordar que ya perforó dos pozos y están evaluando la posibilidad de perforar un tercer pozo. Por lo tanto, siguen con los estudios geológicos para incorporar los datos de los dos pozos iniciales y además buscar el nuevo prospecto para perforar posiblemente un tercer pozo, ¿no? Por lo tanto, las actividades de general continúan. Ahí dentro de los estudios geológicos está también la parte de los estudios geofísicos que están haciendo para reinterpretar los modelos, digamos, ¿no? Y la parte de otras ingenierías hace referencia a una posible ingeniería conceptual para que en caso de tener un descubrimiento en el futuro, se pueda tener algo de infraestructura de desarrollo para el futuro, ¿no? Entonces es algo muy básico que pues está previsualizando solamente como para avanzar en el área, ¿no? Y por supuesto, darle seguimiento a todas las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente en el área durante todo el año. Estas actividades pues están acompañadas de un presupuesto, como ustedes saben. Ahí vemos en la tabla superior, vemos el programa de inversiones que está aprobado para este plan. Como vemos, para este año se tenían considerados 5.01 millones de dólares divididos en las subactividades que ya veíamos, ¿no?, donde lo principal se va a general. Vemos que para el presupuesto de este año hay una correlación muy importante, pues porque el plan de exploración hace no mucho que sigue vigente, digamos. Entonces, el presupuesto para este año considera 4.86 millones de dólares. La principal desviación, digamos, se encuentra en la parte de otras ingenierías, donde están reduciendo el alcance de este estudio y por eso no se tiene el monto que se tenía considerado de 0.2 millones de dólares. Vemos en la gráfica de la derecha arriba, está el programa, el seguimiento que se tiene de las inversiones. Vemos lo que se tiene de los programas de inversiones, que son cerca de 175 millones, lo que está aprobado en el plan, lo que consideran los presupuestos, que son casi 300 millones de dólares, y lo que se tiene registrado en el CIPAC. Recordar que esto pues tiene un desfase de hasta 6 meses, ¿no? Entonces es la evolución de los costos asociados con este programa de inversiones y con el presupuesto que estamos viendo. Ahora pasaremos a ver lo que corresponde con el contrato de la 3.1, que es el que veíamos que está en la parte de Tampico-Misantla. Entonces, si avanzamos, vemos justamente el área contractual que se localiza frente a las costas de Veracruz. Aquí
También el contratista o el operador es Capricorn, está asociado con Citla de la misma forma que en el anterior. Ya decíamos, está justamente en frente de las costas de Veracruz, en lo que denominamos la cuenca de Tampico-Mizantla, al sur del cinturón de extensional de Quetzalcóatl, ¿no? Este plan de exploración, al ser de la ronda 3.1, entonces fue aprobado posteriormente, el 6 de agosto de 2019. El bloque tiene considerado una superficie de alrededor de 494 kilómetros cuadrados y los tirantes de aguas van desde 30 en la parte más somera que está cercana a la costa y se profundizan hasta 400 metros en la parte oriental del área contactada. Ahora bien, respecto de las unidades de trabajo, aquí las unidades de trabajo que se tienen consideradas son 2.120 que hacen referencia a las unidades que tienen que ver con la sísmica y la parte de interpretación y análisis son otras 300 unidades. Por lo tanto, hay 2.120 unidades de trabajo que ya se tienen acreditadas, 300 que están en proceso de acreditación, de un total de 2.504 unidades que se tienen que considerar, ¿no? Entonces, es el avance que se tiene en este contrato. Ahora, vemos aquí en la siguiente diapositiva cómo está el cronograma de actividades para el programa de trabajo de este año. De la misma manera, para la actividad de exploración, tenemos las subactividades general de geofísica y geología. Vemos que la administración del proyecto y la parte de seguridad, salud y medio ambiente se preservan durante todo el año por las actividades que se estarán realizando. Aquí también se está haciendo preprocesado y procesado de la interpretación sísmica que se tiene y estudios geológicos regionales y a detalle, así como algunos estudios petrofísicos que están involucrados hasta poco más de la mitad de este año, ¿no? Para seguir en la exploración de este bloque, ¿no? Asociado con estas actividades, si vemos a la siguiente, vemos también el programa, el presupuesto y el programa de inversiones que está aprobado para este plan. Recordar que en este plan, el plan consideró actividades solamente hasta 2021, aunque sabemos que el periodo de exploración puede ir hasta 2023. Entonces, no obstante, el plan está aprobado hasta en esos términos, ¿no? Entonces, el programa de inversiones para este año consideraba poco más de 3 millones de dólares, de los 18 millones de dólares que tenía considerado para este plan, y el presupuesto para este año nos lo están dando por 1.95 millones de dólares, en donde está repartido en estas tres subactividades que ya veíamos, general, geofísica y geología. En todos los casos, si vemos, hay una reducción del presupuesto que se tenía considerado en el programa de inversiones, y todo eso es por la misma razón, actualizaciones de costos a la baja que se tienen en el área contractual. De la misma manera que en el caso anterior, vemos en la gráfica de la derecha el seguimiento de las inversiones. El programa de inversiones, ya veíamos, es de 18 millones de dólares. Los presupuestos que se han ido aprobando suman casi 17 millones de dólares y lo que se tiene considerado en el registro de costos en el CIPAC es de alrededor de casi 6 millones de dólares, ¿no? Recordar este desfase que siempre tenemos en ese tiempo para el registro de los costos, ¿no? Entonces, de manera conjunta para ambos contratos, tenemos las conclusiones de estos programas de trabajo y presupuesto. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, ahí las vemos. Vemos que los programas de trabajo para este 2021 son consistentes con las actividades que están plasmadas en los planes aprobados, que es uno de los requisitos que tenemos que ver para este trámite. El contratista cumple con los requisitos establecidos en las distintas cláusulas que hacen referencia a estos programas de trabajo y sus presupuestos. Los presupuestos son congruentes con el plan y los programas de trabajo con el periodo exploratorio, ya lo vimos. Es razonable respecto de los costos que se están presentando para este 2021, son consistentes con los requisitos y además enmarcan las mejores prácticas, ya que al analizar esto al interior de la comisión vemos que los montos presentados son adecuados en términos de las referencias que la CNH puede construir con la información que tiene, ¿no? De esa manera, entonces, tenemos la opinión técnica para estos programas de trabajo y presupuesto. Observamos que ambos son técnicamente factibles, derivado de que cumplen con la normatividad establecida y los requisitos que se marcan tanto en el contrato como en los lineamientos. Si vamos a la siguiente. Y entonces, por lo tanto, sometemos a consideración del órgano de gobierno la aprobación de los programas de trabajo y los presupuestos asociados a estos contratos, el CNHR02L019CS2017 y el CNHR03L01GTMV01-2018. Es lo que tenemos para ustedes, comisionados. Muchas gracias.
Gracias, maestro Hernández. Comisionado Alma América. Gracias, comisionado presidente. Yo solamente tendría una pregunta, una observación. En los dos casos, no es necesario todavía recomendar hacer una modificación a los planes de exploración debido al, digamos, al desfasamiento que tienen en su programa de inversión, o sea, sobre todo en la parte de inversión, que se ve un desfasamiento muy importante. No, doctora, hicimos el análisis con los compañeros de la Dirección General de Prospectiva y Evaluación Económica, nos ayudan con eso, y no alcanzan a llegar al umbral del supuesto de modificación del lineamiento, es el 20%, como ustedes saben, todavía no lo llegan. Ok, y nada más, en el segundo caso, dado que ya están llegando a su, digamos, al fin del programa que se tiene del plan de exploración, ¿en qué mes llegan al final de lo que tienen considerado? Ahorita le decimos, doctora, hasta qué mes llegó la aprobación del plan de exploración. La aprobación fue en agosto, no obstante, déjeme ver si se consideró solamente hasta agosto o es hasta diciembre de 2021. Ahorita le pasamos el dato. Ok, bueno, en ese caso, se tendría, o sea, ellos tendrían que, en caso que tuvieran considerado hacer, extender un periodo adicional, sí se les tendría que hacer esa recomendación de que tienen tantos, o sea, un periodo de, no sé si recuerdo bien, pero son creo que 120 días antes de que se venza el periodo. No estamos en ese supuesto, doctora. No. Lo que sucede más bien es que el plan de exploración no tomó todo el tiempo que podía tener por el periodo inicial de exploración. O sea, ellos podrían, lo único que tendrían que hacer es modificar el plan para pedir el tiempo que tienen de por sí. Ok, sí. Me queda clarísimo. Muchas gracias, maestro Hernández. Es todo, comisionado presidente. Gracias, comisionado Alma América. Comisionado Moreira. En el caso, en el primer caso, ellos perforaron dos pozos, hicieron inversiones de 200 millones de dólares y los pozos salieron no comerciales. ¿Y qué podemos esperar ahí, ingeniero? O sea, ¿van a perforar otro más? ¿Van a seguir explorando? ¿Van a abandonar la zona? ¿Qué es lo que pudiéramos esperar? Lo que podemos esperar es que ellos, con los datos que tienen de estos dos pozos, recordar que el primer pozo que ellos perforaron fue un pozo de sondeo estratigráfico únicamente, entonces no tenía como objetivo localizar el movimiento. Entonces, lo que podríamos esperar es que se incorpore esa información a los modelos que tienen en el área y con esa información ver si logran localizar un tercer prospecto para perforar y ojalá con esa información que ya recolectaron, pues tener éxito, ¿no? Creo que tienen esa gran ventaja de tener información, digamos, fresca, ¿no? De los pozos que perforaron. ¿Y en este caso tendrían que presentar un nuevo plan? No tienen que presentar un nuevo plan. Ok, muchas gracias. Gracias, comisionado Moreira. Comisionado Martínez. Y muchas gracias, presidente. Me voy a referir al contrato, al plan de exploración del contrato CNH-R02-L01. Es el punto 2 del orden del día. Para esta área de exploración se perforaron dos pozos, el Alón y el Vitol, en 2019, los cuales resultaron pues, secos, no comerciales. Una de las funciones fundamentales de la CNH cuando avala un programa de trabajo y presupuesto, pues tiene que ver con el que las actividades que se hagan, pues sean las que están dentro del plan, pero que también cumplan con ciertos criterios económicos. En este caso, que estén dentro del rango de costos internacionales, como bien lo explicó el maestro Hernández. Entonces, me voy a referir a los estudios petrofísicos. Los estudios petrofísicos de esta área contractual plantean que, y lo voy a leer, dice, estudios de perforación previa en pozos preexistentes regionales y estudios petrofísicos de los registros geofísicos en los dos pozos Vitol y Alón 1.
Así está especificado dentro del planteamiento, del dictamen. ¿A qué se refiere esto? Y no me refiero a que me expliquen qué son los estudios petrofísicos, sino que los POS ya fueron perforados en 2019, los estudios petrofísicos ya fueron hechos, los estudios de perforación previa en pozos preexistentes regionales, yo creo que también ya fue hecho, pero aún así en 2021 lo vuelven a poner, y seguramente que tiene presupuesto, y la gente del área económica, pues bajo el entendimiento de que tiene que comparar estudios petrofísicos a nivel internacional, pues no tienen la claridad de qué es lo que hace falta por hacer. Entonces, pues me gustaría tener una idea clara de qué es lo que comparan ellos y cómo están relacionados la parte técnica de exploración con la parte económica. Porque bien, si bien una actividad puede tener un cierto monto a nivel internacional mínimo y máximo, pues se refiere a toda la actividad, no a partes de la actividad. Si nos pudiera comentar un poco más, por favor, maestro Hernández. Sí, claro que sí, doctor. Le diré más o menos qué es lo que nosotros vemos en la parte técnica y ahorita a ver si la licenciada Berta nos ayuda ahí con la parte económica. Nosotros lo que vemos es que esa actividad tiene mérito, digamos, para estar dentro dentro de las actividades que van a seguir en este año, porque si bien, como bien usted lo refirió, las actividades de los estudios petrofísicos debieron haberse llevado a cabo cuando se perforó o se perforaron estos dos pozos, ahora lo que están haciendo y lo que nos describe el contratista es volver a los modelos que se habían construido y reinterpretar con la nueva información todos estos, ¿no? Entonces se incorpora no solamente la información de los pozos que perforaron, sino reinterpretan la información petrofísica de los otros pozos que habían interpretado de alguna manera. Y ahora con la nueva información, pues quizá valga la pena hacer unas consideraciones nuevas o adicionales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos y por eso consideramos que es correcto que se plantee continuar con ellas durante 2021. Y ahora me gustaría... Queda muy claro que esta actividad tiene que seguir. Pero cuando el área económica revisa, por ejemplo, el tema de estudios petrofísicos, pues tiene un mínimo y un máximo. Y cuando tiene un mínimo y un máximo de estudios de mercado, pues se refiere a todo el estudio petrofísico. Y aquí la primera pregunta, antes de que habláramos de la parte económica, es, pues, ¿qué nueva información hay? ¿Y cuánto significa de trabajo dentro de este tema de análisis petrofísico? Ok, la nueva información que existe, pues evidentemente es la de los pozos, pero incorporada al modelo estático y a los modelos geológicos que se tienen en el área, ¿no? No es otra información más que la que se consiguió con la perforación de esos pozos, etc. Pero los pozos fueron perforados en 2019 y toda esa información la tuvieron desde aquel tiempo. 2020 también estuvieron haciendo ese tipo de trabajo y ahora en 2021 pues lo vuelven a hacer. Es lo que, adelante. Perdón, buenos días, doctor. Buenos días a todos. Lo que le querríamos comentar es, desde que se aprobó el plan de exploración para este contrato, el operador, recuerdo que al menos propuso al órgano de gobierno para aprobación al menos seis o siete escenarios, la verdad es que no recuerdo con precisión cuántos son. El escenario que finalmente, dado que los dos pozos fueron no productores, no exitosos, es justo el escenario que, pues bueno, finalmente dado estos resultados son los que están desarrollando. De manera que las actividades, como veíamos en la diapositiva donde se comparaba los presupuestos, el presupuesto sometido ahora a aprobación versus lo que tenían aprobado para este escenario en particular, implicaba justo que, no sé cómo decirlo, o sea, el operador ya tenía previsto la posibilidad de que los dos pozos fueran no productores y el desarrollo de las actividades asociadas a este escenario. De manera que, de alguna manera, ya teníamos previsto eso, de alguna manera el presupuesto también iba en paralelo a esto y la reducción solamente se ve no en este, en geología, donde es que él engloba los estudios petrofísicos, sino en otras ingenierías. Y justo ahí es donde hace como el ajuste dada solamente esta situación. De manera que yo lo que le querría comentar, doctor, es que en su momento cuando se aprobó el plan, efectivamente aprobamos, digamos, este escenario de situaciones donde las actividades estaban asociadas a que los dos pozos fueran no exitosos. Y es justo lo que estamos, lo que en su momento se aprobó y es justo lo que de alguna manera estamos dando como
la referencia de mercado. No sé si estoy siendo clara en ese sentido. Mi punto es que ustedes pueden revisar con base en la información que tienen las bases de datos a nivel nacional e internacional, cuánto puede costar una actividad. Pero finalmente, esa actividad nosotros la estamos partiendo por años. Entonces, la suma de todos los años no puede ser mayor de lo que la actividad plantea a nivel de la base de datos que tienen ustedes. Pero además, uh-huh. pues hay de casos, hay estudios petrolíferos que son más caros que otros. Entonces, esa era mi pregunta, ¿cómo hacen, cómo se interrelacionan en la parte de exploración con la parte de ustedes de la parte económica para tener una visión más precisa de lo que sucede en cada uno de los contratos? Si es que tiene esa interrelación, seguramente el área de exploración le dice, bueno, pues este estudio es de tipo A, no sé cómo los dividan, porque estudios petrofísicos, pues como dije hace rato, pueden ser mucho, muy extensos o mucho menos extensos dependiendo del área, y también dependiendo de la información pueden ser más caros o menos caros. Entonces yo no sé si ustedes tengan esa posibilidad de definir de qué se trata cada uno de los contratos. Para todas las actividades que llegamos a detectar en los planes, justo hacemos eso, doctor, como para determinar si son como estudios nuevos o son como continuaciones tal vez de un estudio que podría estarse llevando intranualmente. Pues sí, o sea, lo que le podremos decir es que sí, llevamos una relación estrecha con el área técnica, en este caso de exploración, en su caso con el área técnica de extracción. Pero sí tenemos este como análisis, esto saber qué es lo que está propuesto, qué tiene que ver con el plan, qué tiene que ver con el programa de actividades y sobre todo qué tiene que ver con la actividad. O sea, no solamente vemos, digamos, el dinero tal cual, sino clara su y estas cómo van caminando a lo largo del proyecto. Bueno, pues celebro que sea así. Y el otro tema que tengo también es referente a la parte económica. Pues se ve que en la lámina que tenemos ahí presentada que no hay costos, ¿no? No hay gastos. La parte es una pregunta que se viene el martes. Entonces, a veces sí hay, a veces no hay, a veces se dice que no hay cuando no perforan pozos, pero luego se dice que pues tienen que gastar aunque el pozo se va a perforar el próximo año. ¿Cuál es la lógica que ustedes plantean en ese sentido? Porque a veces sí hay, a veces no hay. Y bueno, ¿por qué estoy siendo tan detallado en estos temas? Porque finalmente estamos hablando de contratos de producción compartida. Estamos hablando de contratos en donde los operadores pudieran recuperar en función de la extracción de hidrocarburos, pues todos los costos inherentes. Entonces, bueno, la pregunta es por qué a veces sí se incluyen los costos de seguridad, salud y medio ambiente y a veces no. Es que yo lo que quería decirle, y ahorita que nos complemente Berta, es que los operadores nos plantean a veces distintas estrategias para cómo van a ir haciendo sus actividades de seguridad, salud y medio ambiente. Algunos las hacen con más tiempo de anticipación, algunos las van haciendo, digamos, directamente en el año, y algunos otros, que es uno de estos casos, en el caso de seguimiento solamente de esas actividades, las ponen en el rubro de general. Entonces, no es que no haya inversiones enfocadas a ellos, sino que a lo mejor no hay un estudio específico de seguridad, salud y medio ambiente, y entonces como seguimiento de las actividades las plasman en el presupuesto de general. Entonces, por eso a veces se ve pues esta poca consistencia en cómo lo ven distintos operadores, ¿no? Yo le podría decir eso, pero no sé si Berta quieras complementar algo. Sí, un poco es en el mismo sentido, doctor. Más de tener como un criterio establecido nosotros, lo que pretendemos es más bien entender qué es lo que, cómo es que lo está clasificando, entendiendo operador, ¿no? Y ni siquiera cada operador, creo que vale la pena, por ejemplo, decirlo, a nivel de Pemex es en algunos casos, para algunos activos lo consideran alguna manera y en otro de otra manera, sobre todo este rubro de seguridad, salud y medio ambiente. Entonces, más que tener un criterio, no sé cómo decirlo, tajante respecto a tendría que tener o no tendría que tener,
La generalidad es como usted comentaba, doctor, la generalidad cuando hay un pozo esperaríamos tener justo inversiones al respecto. Si no las tenemos, preguntamos, o sea, ¿por qué no la tienes? Una de las respuestas podría ser porque lo tengo en general o porque lo voy a cargar al presupuesto hasta que se termine la actividad o lo voy a cargar al inicio. No, al menos no tenemos un criterio tajante. Lo que tratamos de hacerlo es entender cuál es la estrategia que está siguiendo el operador. En este caso, por ejemplo, en el que estamos viendo proyectado ahorita, como tenía pozos, preguntamos si tengo una asociada, lo que comentaba Rodrigo, en algunos casos lo cargan a general. Es más bien en ese sentido, como de tratar de entender cuál es la lógica que está actualizando el operador en cuanto a plasmar sus actividades y la congruencia al respecto en el presupuesto. Muchas gracias. El otro tema que quiero saber su punto de vista es, pues en el negocio de la exploración y también en el negocio de la extracción, la mayor cantidad de los costos están en la perforación, pero juega un papel muy importante todo lo que es la geología, la geofísica, la ingeniería. Entonces, viendo otra vez esta lámina 7, ¿cómo ven ustedes que en el recuadro de abajo tenemos un total de 11.4 millones de dólares en seguridad, salud y medio ambiente? Y solamente 4.1 en geología. ¿Qué está sucediendo? A lo mejor tengamos que poner un foco rojo también nosotros aquí en la CNH. ¿Por qué están gastando tanto en una actividad que es secundaria, que no es del negocio, que claro, tienen que cuidarla, porque la exploración y la extracción tienen como una limitante, pues cuidar el medio ambiente y la seguridad industrial, pero ¿por qué se está erogando tanta cantidad, más que en geología, en este caso, más que en ingeniería de yacimientos, más que en otras ingenierías? La suma de esos tres rubros ni siquiera llega a todo lo que se ha gastado en seguridad, salud y medio ambiente. En 2019 gastaron 9.39 millones de dólares. ¿Cómo ven esta situación? Es más que nada pues, desde el punto de vista técnico. Y es por eso mi pregunta es, ¿cómo se ligan ustedes en la parte económica y en la parte técnica para darle congruencia a los presupuestos? Que pues termino diciendo, yo no tengo problema a los dos. Yo voy a votar a favor, pero pues quiero poner ciertos focos rojos para que vayamos viendo cómo maximizar el valor, ¿no?, de las empresas y del Estado para la parte de exploración y para la parte de extracción. ¿Cómo ven esta situación? Basta mucho más en saber Lo primero que le podría comentar es de que lo que vemos en la parte superior, en la gráfica superior, es el programa de inversiones aprobado, no forzosamente ejercido. Y en la de abajo son los presupuestos que se han estado aprobando anualmente. No es no refleja lo que efectivamente tiene ejecutado el operador. De manera de lo que tiene ejecutado es lo que mostramos en la gráfica, en la tercera columna de la gráfica, que es para la mejor información disponible que tenemos ahorita al momento, es el acumulado que nos reporta el CIPAC. Entonces, lo primero que le podría comentar es que no forzosamente esos 11.4 millones sean los que el operador ha erogado respecto a esta subactividad en particular. Ese sería mi primer comentario. Y lo segundo es de que los presupuestos se van aprobando como en cortos plazos. No sé si me explico, o sea, cuando se aprobó el presupuesto 2019 era seguramente finales del año 2018 y lo que se preveía era, dado que iban a perforar estos dos pozos, lo vemos ahí, por ejemplo, también el mayor rubro de inversión era para perforación de pozos, era lo que se tenía previsto en ese momento. Las cosas cambian y entonces al siguiente año podrían estar ajustando los valores respecto a lo que vivieron en el pasado. Entonces, si bien eso más bien demuestra como el acumulado de inversiones que se han estado aprobando en el corto plazo, que no forzosamente es lo que ellos han estado erogando. Es lo que le podría comentar al respecto, doctor. Por eso creo que es muy importante que nosotros sigamos haciendo este análisis de conocer de los proyectos a lo largo del tiempo, saber qué actividades sí han estado haciendo, qué actividades no han estado haciendo, e ir de la mano en eso con los montos que están a cada una de ellas. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Pues yo les diría que tenemos que hacer una revisión muy grande de todo esto, porque no nos sirve de nada, la verdad, tener lo que hemos aprobado si no tenemos lo que se ha ejercido. Y el costo registrado al CIPAC
que viene en la tercera columna, pues si no viene en la subactividad, como viene del otro lado en presupuestos y programa de inversión, y no estamos comparando realmente lo que, o sea, no estamos midiendo si realmente lo que se les aprobó lo gastaron, no lo gastaron, en qué punto van. Sé que con el CIPAC hay un desfase, pero ¿qué pasó en 2018? O sea, en 2018, ¿cuál fue lo que en realidad gastaron? En 2019, ¿qué es lo que en realidad gastaron? Porque esa es la forma correcta en la que vamos a poder decidir si le seguimos autorizando los programas de esta forma o no, en función de lo que se ha estado autorizando por la Comisión en los años pasados. Y tampoco estoy de acuerdo en que estén metiendo en general los rubros, así como una gran bolsa de meter lo que por si acaso ahí metemos cosas para ver después dónde las distribuimos, ¿no? Entonces tendríamos que hacer una revisión. Si podemos ir a la lámina 12, yo tenía una pregunta nada más sobre si entramos en un supuesto de modificación del plan. Ah, esta es la lámina 12, disculpen. Por la inversión, creo que sería un incremento mayor al 30% y habría un supuesto de modificación al plan en un futuro. No sé si aplica en este caso. Sí, comisionado presidente. Aplica justo para el contrato de la 2-1. Ahí sí, el análisis que nosotros realizamos actualiza y esto va, el incremento es mayor al 20%, que es lo que es señalado en el artículo 42, fracción 3 de los lineamientos. Pero solamente aplicaría para el caso de la 2-1, no para el caso de la 3-1. De la 2-1. Y tendría que ser posterior, ¿correcto? ¿No? Posterior. No, no es fecha la modificación, ¿no? Todavía no la plantean. De la 2-1 hubo una modificación, hubo una solicitud de modificación el año pasado, pero no fue el supuesto de modificación, no fue justo la variación de la inversión. Había otras consideraciones al respecto en esa solicitud. Bueno, está bien, gracias. Comisionado América. Sí, perdón, entonces sí hay un supuesto, o sea, sí debería de haber en uno de los contratos, en el de la 2-1, una recomendación de una posible modificación, que era mi pregunta de inicio. Sí, doctora, así sí. Es. Para el de lados únicamente sí. Exacto. Sí, entonces, debemos de ponerlo en las recomendaciones. No sé si está en la resolución, perdón, pero cuando menos sí. Aquí no quedó en las recomendaciones, que era, esa era precisamente mi pregunta. Está establecido en el dictamen, tal cual, doctora. Ah, perfecto. Sí. También en la resolución. Ok, pero aquí no estaba y digo, esa fue mi pregunta de inicio. Me dijeron que no. Sí, doctora. Buenas tardes. Efectivamente no se puso en la presentación, pero sí tenemos la recomendación en el dictamen. Ah, muchas gracias. Gracias, señora. Bien. De no haber más comentarios de los comisionados, pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Propuestas de acuerdos. Con mucho gusto. Sobre el primer contrato, primer acuerdo, con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésima séptima, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 31, fracciones sexta y décima segunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en la cláusula 10.2 del contrato CNH R03 L01 GTMB 01-2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el programa de trabajo 2021 presentado por Capricorn Energy México SDRL de CV respecto del plan de exploración del citado contrato. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto viva voz en el orden de pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Segundo acuerdo. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésima séptima, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 31, fracciones sexta y décima segunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en la cláusula 12.2 del contrato CNH R03L01 GTMB 01-2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el presupuesto asociado al programa de trabajo 2021 presentado por Capricorn Energy México SDRL de CV respecto del plan de exploración del citado contrato.
Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionado. Se registra la votación. Este acuerdo se adopta por unanimidad. Sobre el segundo contrato, primer acuerdo, con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésima séptima, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 31, fracciones sexta y décima segunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en la cláusula 10.2 del contrato CNH R02L01A9CS2017, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el programa de trabajo 2021 presentado por Capricorn Energy México SDRLDCB respecto del plan de exploración del citado contrato. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionado. Se registra la votación y este acuerdo se adopta por unanimidad. Segundo acuerdo, con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésima séptima, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 31, fracciones sexta y décima segunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en la cláusula 12.2 del contrato CNH R02L01A9CS 2017, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el presupuesto asociado al programa de trabajo 2021 presentado por Capricorn Energy México SDRLDCB respecto del plan de exploración del citado contrato. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Continuamos con el siguiente tema. Se trata de la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A156-3M Campo Huizotate. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Néstor Martínez Romero, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el maestro Víctor Juan López Hernández de la Unidad Técnica de Extracción y su Supervisión. Muchas gracias, secretario. Buen día, comisionada. Buen día, comisionados. Siguiente, por favor. Respecto del tema en comento, les presento aquí la relación cronológica. Inicialmente, el plan se presentó el 25 de febrero del 2021 por parte del operador Petróleos Mexicanos y el 10 de marzo se emitió la prevención por parte de esta comisión. Y bueno, para atender a esta prevención, se solicitó una prórroga por parte del operador y posteriormente se atendió el 8 de abril del 2021. Finalmente estamos presentando el día de hoy, 13 de mayo del 2021, ante este órgano del gobierno, la solicitud de aprobación de la modificación. Cabe destacar que dentro de este proceso se realizó una reunión de trabajo, así como dos alcances de información por parte del operador, y la duración del proceso se realizó con 17 días por parte del operador para subsanar todas las inconsistencias y aclaraciones, y por parte de la comisión nos tomamos 17 días también para todo lo que es el proceso de dictaminación. Respecto de las generalidades de la asignación, es un área de 11.93 kilómetros cuadrados ubicada en el municipio de Tihuatlán, en el estado de Veracruz, y la vigencia de la asignación es de 20 años contados a partir del 13 de agosto del 2014. Es una asignación de tipo extracción con una profundidad promedio de 2.200 metros verticales. Actualmente la asignación cuenta con 11 pozos perforados, pero aquí es importante señalar que de estos 11 pozos solamente uno se encuentra cerrado, pero con posibilidades de extracción y está en espera de ser rehabilitado. Los otros 10 pozos ya no cuentan con posibilidades y algunos de ellos ya han sido taponados. Dentro de la asignación se cuenta con tres formaciones. La formación Eoceno Superior, en donde se encuentra el yacimiento Tantoyuca, la formación Eoceno Inferior, Paleoceno Superior, que es en donde se encuentra el yacimiento Chicontepec, y la formación Cretácico Medio, que es en donde se ubica el yacimiento Tamabra. Es importante señalar que el yacimiento Tamabra es el único que hasta la fecha se encuentra en proceso de explotación. Respecto del tipo de fluido, es un aceite negro de 26 a 32 grados API, y bueno, como lo señalé anteriormente, actualmente la asignación no cuenta con producción. Siguiente, por favor.
Respecto a las etapas de desarrollo del campo, se tuvieron tres, en donde la primera etapa fue la exploratoria. Aquí es en donde se encontró el primer pozo productor de aceite. Posteriormente se realizó una segunda etapa en donde se perforaron diversos pozos, pero estos salieron productores de agua, excepto uno de ellos, que es el pozo Huizotate 10. Y ahora, referente a lo que es la etapa de desarrollo, la tercera etapa, aquí también se perforó un pozo que se fue hacia la formación Tantoyuca. Sin embargo, pues esta formación salió sin producción. Cabe destacar que previo al cierre de este pozo Huizotate 10 por problemas mecánicos, pues este era el único pozo que se tenía operando. Este acumuló un volumen de 320 mil barriles y de igual manera un volumen de 460 millones de pies cúbicos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que motiva esta modificación? Pues prácticamente es la variación en el número de pozos a perforar que va en incremento. De igual manera, habrá un incremento mayor al 15% en la inversión, así como un incremento mayor al 30% en el volumen de hidrocarburos a producir. De igual forma, se actualizará el programa de aprovechamiento de gas natural asociado y también pues deriva de cambios técnicos y económicos. Y básicamente esto pues viene de una modificación al título de asignación, en donde se realizó una reconfiguración de esta asignación Huizotate y se incorporaron dos formaciones, que es la formación Chicontepec y la formación Tantoyuca. Entonces, esta formación Chicontepec pues, es la que va a tener todo el desarrollo de lo que se está planteando en la modificación. Cabe destacar que cuando se planteó la modificación al título, el operador manifestó que previo a iniciar el desarrollo de la formación de Chicontepec, pues era necesario generar un modelo geocelular para tener mayor certeza sobre los volúmenes a recuperar, así como sobre la estrategia de desarrollo de esta formación. Entonces, pues básicamente esto es lo que motiva ahora que ya se cuenta con el modelo geocelular, pues a toda esta este cambio de estrategia y de objetivo en la explotación. Siguiente, por favor. Dentro de las alternativas que se evaluaron, se tienen tres alternativas. Entre las que destacan, bueno, de estas tres alternativas se tiene la consideración de 27 perforaciones y terminaciones, 27 reparaciones mayores y 130 reparaciones menores. Ahora, la diferencia sustancial entre estas tres alternativas es que las alternativas 1 y 2 consideran la construcción de infraestructura dentro de la asignación para el manejo de la producción, en contraste que, con la alternativa número 3 que plantea el uso de infraestructura fuera de la asignación, es decir, en una asignación vecina que sería la asignación agua fría, y bueno, ahí es en donde se estaría manejando ya el procesamiento de los fluidos. Respecto del volumen a recuperar, pues se plantea lo que es la totalidad de la reserva 2P, que es de 5.46 millones de barriles para el caso del aceite, y de 7.65 miles de millones de pies cúbicos para el caso del gas. Ahora, derivado de que pues, no se considera construir infraestructura dentro de la asignación, la alternativa número 3 es la que tiene menor inversión, y bueno, esto también se ve reflejado en un BPN después de impuestos más alto, que es de 28.11 millones de dólares. De igual manera, la eficiencia de inversión, BPN, BPI, después de impuestos, pues es más alta en la alternativa número 3, que es la alternativa seleccionada, y esta eficiencia es de 0.5. Siguiente, por favor. Ahora, aquí es importante destacar que el periodo que se evaluó fue del 2021 al 2054. Sin embargo, lo que se está sometiendo a aprobación pues es el periodo del 2021 al 2034, que es la vigencia de la asignación. Entonces, referente a las actividades que se están planteando ejecutar a lo que es el límite económico, pues se adicionan estos 32 taponamientos, que pues prácticamente son las 27 perforaciones más los 5 pozos que actualmente se encuentran, 4 de ellos cerrados, y el pozo Huizotate 10, que sería el único que está en espera de ser rehabilitado. Y el costo total pues hace referencia hasta el límite económico, que es de 118 millones de dólares, de los cuales 104.52 son de inversión, 13.36 referentes al gasto operativo y 0.12 referidos a otros egresos.
Igualmente, se plantea la actualización del programa de aprovechamiento de gas natural asociado, así como la presentación de propuesta de puntos de medición. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hay una comparación entre lo que se tenía en el plan vigente, que este se plantea hasta el 2034 y hace referencia a $900 millones que eran los que se planeaban invertir. Y esto contrasta con los 78.57 millones que se están considerando en esta modificación hasta la vigencia de la asignación, que es al 2034. De igual manera, en la tabla inferior se muestran las actividades a la vigencia de la asignación, que serían las actividades que se someten a aprobación, que hacen referencia a 27 perforaciones y terminaciones, una reparación mayor y 121 reparaciones menores. Siguiente, por favor. Y referente a los volúmenes a recuperar, pues de igual manera, en lo que es el plan vigente, se consideraban recuperar en la formación Tamabra 30.000 barriles. Sin embargo, ahora que se está incluyendo el desarrollo de la formación Chicontepec, pues se plantean recuperar 2.97 millones de barriles de aceite. Y referente a lo que es el gas, de igual manera se planteaban recuperar lo que son 40 millones de pies cúbicos en el plan vigente a la vigencia de la asignación. Y bueno, ahora con lo del desarrollo de la formación Chicontepec, pues se estimaría una producción de 4.16 miles de millones de pies cúbicos. Siguiente, por favor. Ahora bien, se muestra aquí la infraestructura que se está considerando desarrollar y que se concluiría al 2022. Cabe destacar que esta infraestructura pues, es la que manejaría la producción de los pozos nuevos, de los pozos que se perforarían, y estos no entrarían en producción hasta que estuviera concluida esta infraestructura. Se consideran estas tres macroperas en donde se plantean estos puntos de medición operacional que se enviaría la producción hacia lo que es el módulo de separación portátil CENIT 1, ubicado en la macropera Corralillo 5, y de aquí el gas se enviaría hacia lo que es el CPG Poza Rica, y el aceite se enviaría a través de una medición, en donde se tendría una medición de transferencia en lo que es la central de almacenamiento y bombeo Tajín, y posteriormente sería enviado también, una vez procesado, hacia la central de almacenamiento y bombeo de Poza Rica. Siguiente, por favor. Ahora, en lo referente al costo total acotado del 2021 hasta la vigencia de la asignación, se tienen considerados $93.15 millones, de los cuales 69.82 están enfocados al rubro de desarrollo, 20.94 enfocados al rubro de producción, 9.12 al rubro de abandono y 0.12% estarían pues, enfocados hacia lo que es otros egresos. Sí, siguiente. Sí. Respecto de las recomendaciones que tenemos en el rubro de caracterización, pues es recomendable continuar actualizando el modelo celular, ya que esto permitirá identificar nuevas oportunidades y asimismo reducir la incertidumbre del volumen de hidrocarburos a recuperar. Es importante también esto, ya que permitirá una mejor caracterización de los fluidos, una mejor estimación de las reservas y de igual manera hacer los ajustes que se vayan requiriendo referente a los pronósticos de producción. Referente a lo que es el rubro de seguimiento y monitoreo, pues es importante mantener un monitoreo constante de la presión de yacimiento, sobre todo porque actualmente lo que es la formación Chicontepec se encuentra en etapa de saturado. Y bueno, de igual manera es importante identificar aquellos pozos que se encuentren en flujo subcrítico para poder mantener una optimización constante y mantener también un monitoreo de lo que es el corte de agua y de igual forma identificar aquellas zonas que presenten mejor productividad, lo cual va a permitir pues una mejor administración del yacimiento y pues plantear quizás en algún momento perforación de más pozos o incorporación de nueva reserva. Productividad de pozos, pues aquí lo que tenemos como recomendación es la implementación de tecnologías para prolongar la vida productiva de los pozos y pues estas tecnologías es recomendable aplicarlas
durante y posterior al proceso de terminación, así como procesos de estimulación. De igual manera, se recomienda evaluar la aplicación de sistemas de producción en pozos de bajo aporte, toda vez que, como pudimos observar, pues es un campo con una producción bastante marginal y, bueno, pues es indispensable mantener optimizados estos pozos. Aquí destaco que los sistemas artificiales que se plantean aplicar son el sistema de bombeo hidráulico, así como el sistema de bombeo mecánico. Referente a lo que es el rubro de recuperación secundaria y mejorada, pues igual, una vez que se adquiera mayor información a través de estos pozos que se estarán perforando, pues se recomienda evaluar nuevamente la factibilidad técnica y económica para aplicar alguno de estos procesos de recuperación secundaria o mejorada. Ahora, es importante este rubro que es de rentabilidad, ya que, pues, como pudimos ver, los indicadores económicos se encuentran en una situación bastante marginal. Entonces, pues es bastante importante que cumplan los tiempos de perforación, terminación, así como aquellos tiempos en actividades de producción y de abandono. Y esto, el cumplimiento de estos tiempos, pues permitirá mantener esta rentabilidad que se está planteando. Siguiente, por favor. Y bueno, se da cumplimiento a la normatividad aplicable en lo relativo a la ley de hidrocarburos, a la ley de los órganos reguladores y así como a todo lo relativo a la regulación interna de esta comisión. Siguiente. Derivado del análisis presentado, se propone el dictamen técnico en sentido favorable con respecto a la modificación al plan de desarrollo para la extracción asociado a la asignación A0156-3M Campo Huizotate, presentado por Pemex Exploración y Producción, mismo que de ser aprobado, estará vigente a partir de su aprobación y hasta que se concluya la vigencia de la asignación o se apruebe una modificación. Por mi parte es todo, comisionados. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro López. Comisionado Alma América, ¿algún comentario o pregunta? Pues sí, tengo una pregunta, nada más. O sea, este campo Huizotate tenía básicamente su producción o inicio de su producción en la formación Tamabra. Están incorporando la formación de Chicontepec. ¿Qué reserva se incorporó con la formación Chicontepec? Con la formación Chicontepec, comisionada, se incorporó lo que fue la reserva 2P. Sí. Y de igual manera ellos cuentan con esta formación cuenta con reserva 3P. También. Sí. Y se van a ir sobre la reserva 2P, decías, ¿no? Sí, comisionada, se van a ir sobre la reserva 2P y pues una vez que comience el desarrollo, se plantea de igual manera incorporar parte de esta reserva 3P también. Ah, también 3P. Ok, entonces, o sea, todos sabemos que uno de los grandes problemas en Chicontepec es precisamente la parte de la productividad, ¿no? Y que bien lo recomiendan ahí en la parte de la, o sea, en sus recomendaciones. Pero aquí yo no entiendo muy bien, este de su modelo geocelular, o sea, digo, es conceptualmente, lo han dicho muchas veces, pero ¿qué cambio, qué tecnología es la que van a utilizar de diferente a lo que han venido haciendo que no ha sido exitoso en la formación Chicontepec para incorporar toda esta producción que están prometiendo? O sea, sinceramente, yo no veo la diferencia porque pues desde hace muchos años se ha prometido mucho de Chicontepec y la verdad los resultados han sido muy pobres. Entonces, ahorita pues de 30,000 barriles de Tamabra, con un solo pozo, con ningún pozo productor, o sea, la verdad, y en el plan lo que venía era 30,000 barriles con un solo pozo. Ahorita están prometiendo 27 pozos, es un pozo un poco, digamos, una estrategia muy al estilo no convencional. Es hacer muchos pozos para con cierta estimulación para tratar de producir más. Pero, digo, esto no ha funcionado en Chicontepec. O sea, ¿me pueden decir o me podrías explicar un poquito qué tipo de tecnología van a utilizar para
poder lograr esta producción que están prometiendo, y por lo cual estamos proponiendo aprobar este plan? Sí, comisionada. Bueno, pues parte de todo lo que es el desarrollo de esta en esta formación, al igual que como se ha realizado en asignaciones vecinas, mucha de la tecnología deriva de este modelo geocelular que permitió la identificación de mejores zonas con potencial. De igual manera, es un sweet spot, o sea, que es identificar como en no convencionales áreas de mayor potencial desde el punto de vista de la sísmica. O sea, eso es lo que llaman geocelular. Sí, comisionada. Pero de igual manera, en la estimulación y en lo que es, ya la terminación se plantea también utilizar fluidos energizados, que es también lo que va a permitir que se mantengan estas fracturas. O sea, ¿los apuntalantes son diferentes? Se está utilizando un fluido energizado también para lo que es la estimulación, comisionada, y de igual manera pues se plantea lo que es los pozos hacia lo que es la orientación de las fracturas. De igual manera, si gusta, el maestro Castellanos nos podría aportar más sobre estas tecnologías. Sí, claro que sí. Buenos días. Como lo comentaba, el maestro López, el modelo geocelular, como bien lo comentó hace un momento, pues se compone ya de los modelos petrofísicos, sedimentario y estructural. Esto les permite a ellos, como se mencionó, ubicar las zonas con mejores condiciones de fracturamiento natural, que serían las que estarían buscando ellos y orientando cuando se haga la estimulación hidráulica para que atraviese estas zonas y favorezca el flujo. También tienen ellos en este nuevo modelo, pues identificadas, como comentaba, sweet spots, donde hay zonas de mejores propiedades de la roca y mejores propiedades de saturación. Entonces, ahora ya lo que sería la distribución de las localizaciones, pues no obedece a una distribución netamente geométrica, sino a una distribución que está orientada de acuerdo al modelo geocelular y las mejores condiciones que van a tener. En cuanto a la estimulación hidráulica, pues también van a estar ellos metiendo, como lo comentaba el maestro López, un fluido energizante que les permita hacer fracturas más económicas, pero con mayor distancia dentro de la vecindad del pozo. Entonces, la combinación de todas estas tecnologías y esta información nueva que tienen de lo que es la formación y su caracterización es lo que están proponiendo, que les va a dar a ellos pues, una mayor productividad y puede hacer el proyecto de alguna u otra manera viable económicamente en su desarrollo. ¿Son pozos verticales, maestro Castellano? Traen diferentes geometrías de pozos. Traen desde pozos tipo S, pozos verticales y también pozos horizontales, si no mal recuerdo. O sea, es básicamente una estrategia no convencional, ¿no? Es una combinación de varias tecnologías y es por la complejidad de la formación Chicontepec, que como bien sabemos, pues... En muchas ocasiones llegan a esta complejidad, pues no es común encontrarla en el resto de los yacimientos en México. Okay. Ojalá que se tenga éxito, porque la verdad el principal problema que se ha tenido en Chicontepec es de que normalmente los planes de desarrollo que se han manejado es prometer muchísima producción, pero pues los pozos luego tienen una declinación muy, muy acentuada. Entonces, pues este es una vez más, creo que se tendrá que dar un seguimiento muy continuo, porque pues ojalá que se tuviera y hasta el 2054 que están prometiendo, pero pues si van a empezar a hacer perforaciones a partir de este año, valdría la pena darle el seguimiento para ver si los pozos que van a empezar a perforar van a dar la producción que se está prometiendo, ¿no? Entonces, sí. O sea, para no, no tendría caso hacer tantos pozos si el primero o segundo pozo no da la producción que,
que se está prometiendo, o sea, no se tiene la productividad por pozo que se está prometiendo, como se ha hecho desde hace muchos años, ¿no? O sea, desde hace muchos años, puede haber la reserva, pero el problema es cómo sacar ese aceite que se tiene en el subsuelo, ¿no? Entonces, sí. Esos serían mis comentarios. Okay. Muchísimas gracias por la explicación. Nada más hago la aclaración. Los pozos tipo que tienen son S y J. S y J, o sea, no son horizontales. No, ellos en su estrategia no traen horizontal. Ahorita nada más van por esta tecnología. Sí. Ok, muchas gracias, maestro. Muchas gracias, ingeniero. Es todo. Gracias, comisionado. Gracias, comisionado doctor Moreira. Muy buena presentación. A mí me deja con varias aprendizajes que se hacen muy buenas. La primera es, si ustedes vieron la historia de este campo, se empieza a perforar en el 75. Entonces, obviamente, pues la exploración era con las tecnologías que existían en el 1975. Y es muy interesante porque el área a la que se dirigió lo primero, si ustedes ven, en 1950, fíjense. Entonces, en realidad estamos hablando de 70 años cuando se empezó todo esto. Al desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido decir, oye, espérame tantito, la formación que tiene más potencial es Chicontepec, no Tamabra, que era ya prácticamente una formación de salida muy, muy marginal. O sea, la máxima, digamos, promesa era 30,000 barriles de petróleo en toda la duración. Y ahora estamos hablando de una nueva formación a la que se está explotando. Entonces, más que una modificación al plan anterior, es un plan casi totalmente nuevo. Están en una nueva formación, pero además con una nueva tecnología. Entonces, muy interesante, hay nueva tecnología para exploración y nueva tecnología para desarrollo. Entonces, esa es quizá la primera lección, que hay que mantenerse, al estado del arte de estas tecnologías. Y la otra cosa que yo creo que es importante señalar es el régimen fiscal. Si ustedes vieron la parte de cuando se hace el análisis, resulta ser rentable y tiene una relación creo que de 0.50, o sea, es muy, muy rentable. Vean ustedes el último renglón BPN sobre BPI 0.50. Lo que no se mencionó y que yo creo que está sucediendo aquí también es que hay un régimen fiscal especial y eso hace que se puedan hacer este tipo de cosas. Entonces creo que aquí la recomendación en este caso sería la Secretaría de Hacienda es que podamos tener regímenes fiscales dependiendo del potencial del área para poder hacer que todo esto suceda. Vamos a poder sacar 3 millones de barriles con un régimen fiscal. Quizá nos va a dar menos por barril, pero más en la totalidad. Entonces creo que es interesante analizar este punto también, la parte del régimen fiscal. Y la tercera es, toda la parte que se refiere a estimulación. Creo que estamos viendo nuevas técnicas que tenemos que estar adoptando. Entonces creo que es muy buena alternativa y yo les deseo mucha suerte porque están incorporando elementos que yo creo que son muy importantes. O sea, las nuevas tecnologías y la parte del régimen fiscal. Y además el último, en el cual siempre ha insistido mucho el doctor Néstor, es que hay que adecuar también las asignaciones, o sea, la duración de las asignaciones. Si ustedes ven ahí, esto se está proyectando para terminar en el 2050, cuando la vigencia de la asignación es el 2034. Entonces creo que es un tema que siempre estamos sacando, pero creo que debemos ser bastante enfáticos en que esto tiene que requerir un cambio en la duración de la asignación. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado Moreira. Comisionado Martínez. Vamos a poner la lámina 6, por favor. Mientras la van poniendo, es importante considerar que es un proyecto marginal, tanto en producción como inversión. Ya el doctor Moreira platicaba desde cuándo están trabajando en esta área en Petróleos Mexicanos. Aquí en esta lámina se observan algunos datos muy interesantes, por ejemplo, el gasto de operación. Y resulta que para las tres alternativas es el mismo. Algo tenemos que hacer para poder tener una mejor visión cuando nos mande Petróleos Mexicanos sus planes, porque en la alternativa 3, la infraestructura no se construye. Hay solamente 3 ductos, pero se mantienen los gastos de operación. En alguna ocasión nos comentaron que los gastos de operación
los calculan mediante alguna fórmula ya en Petróleos Mexicanos, pero realmente no representan a la realidad. No es posible que las tres alternativas tengan el mismo gasto de operación, pues dado que tienen diferente infraestructura. Y también el tener una mejor visión de esto sería muy adecuado para las presentaciones. En el caso de Petróleos Mexicanos, esto no tiene que ver nada con producción compartida, me parece que es una buena aproximación, pero posiblemente le dé a la gente que nos está escuchando alguna visión de que pues, va lo mismo el gasto de operación, no importando qué es lo que hagan en la infraestructura o qué es lo que hagan con respecto a las reparaciones mayores o menores, que en este caso todas son iguales. Pues ya el doctor Moreira hizo el comentario que yo siempre hago de que CENER debería revisar el alcance de la asignación. Y por otro lado, pues solamente me queda comentar que pues, ojalá tengan mucho éxito, que más adelante con el desarrollo de tecnología, con el cambio en los precios de los hidrocarburos, pues puedan obtener un mejor comportamiento económico y del factor de recuperación de este yacimiento. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisionado Martínez. De no haber más comentarios, pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Perdón, no sé si podría hacer un comentario, discúlpenme. Sí, adelante. Respecto a lo que comentaba ahorita el doctor Martínez, efectivamente es una pregunta que le hemos hecho a Pemex al respecto. Y lo que nos ha contestado en este sentido es que el gasto de operación siempre lo relaciona con la producción. Si se ve la lámina que estaban proyectando, la producción es la misma para las tres alternativas. Lo que también nos ha comentado y nos ha precisado en ese sentido Pemex es que ahí en la inversión, en las clasificaciones que ellos tienen de inversión, hay un rubro que se llama inversión operacional. Y es ahí donde llega a ver la variación que ellos detectan entre cada una de las diferentes alternativas que presentan. Eso sería solamente la precisión que le querría hacer, doctor. Muchas gracias. Precisamente comentaba cuando hice el comentario que es resultado de una fórmula, que es una que va directamente o es proporcional a la producción. Pero eso genera distorsiones, porque en la medida que la producción va disminuyendo, también los gastos de operación van disminuyendo. Aquí vemos todo el conjunto, el valor presente neto, lo cual no necesariamente es cierto. Sí, doctor, totalmente de acuerdo. Es lo que ellos han estado siempre comentando en este sentido. Y precisamente por eso lo comento aquí en el órgano de gobierno, pues porque tenemos que tener una mejor visión de cómo se están haciendo las erogaciones en todos los contratos, en todas las asignaciones que tenemos que estar revisando. Muchas gracias, maestra Berta. Gracias, doctor. Gracias, comisionado presidente. Disculpe la interrupción. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésima séptima, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en los artículos 7, fracción tercera y 44, último párrafo de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción segunda, inciso F, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A156-3M Campo Huizotate. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto de viva voz en el orden de pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Héctor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Continuamos con el siguiente tema. Se trata de la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la modificación de la autorización otorgada a Pemex Exploración y Producción para la perforación del pozo exploratorio en aguas someras Copali 1X. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Héctor Moreira Rodríguez, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el maestro Héctor Silva González, de la Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión. Buenos días, buenas tardes, comisionados, comisionado presidente, comisionada, comisionados. Con su venia traemos a su consideración la solicitud de modificación para la perforación del pozo exploratorio en aguas someras Copali 1 Exp del operador petrolero Pemex Exploración y Producción.
Como proceso de autorización, estamos hablando de una modificación. La solicitud se recibió el día 16 de abril. Hubo una prevención el día 23, la cual fue atendida el 5 de mayo. Y el día de hoy, pues, traemos a consideración esta modificación a la autorización. En la siguiente diapositiva, lo que podemos ver es el fundamento jurídico, el cual incluye los artículos relacionados con la modificación de autorización de pozos. Y como datos generales, traemos que este pozo pertenece a la asignación AE0148 Uchuquil en el escenario base. La modificación tiene su origen durante la perforación del agujero original a la profundidad de aproximadamente 2.227 metros, en donde se cortó un cuerpo de areniscas consideradas como roca almacén y de buena calidad, que en donde se observó manifestaciones de gas, impregnación y de aceite. Y debido a esa perforación y al descubrimiento de hidrocarburos, el operador petrolero trae a consideración de la comisión realizar una ventana para ir a unas anomalías que pudo identificar como de interés, la llaman anomalía Y1 y Y2 en la sísmica, y que debido al desplazamiento del pozo no fue posible perforarlas durante la trayectoria original. Entonces, como objetivos geológicos se tienen estas anomalías Y3 y Y3-1 y Y2, que van de profundidad de 2.300 a 2.365 metros verticales, y en donde estiman encontrar hidrocarburo aceite mediano de 25.7 grados API. Las condiciones de presión y temperatura son presiones normales. Lo que se tiene programado para la perforación del pozo son 2.500 metros desarrollados, 2.416 verticales. En el programa de perforación tenemos que la perforación inició el 4 de enero del 2021. Este pozo fue autorizado el 17 de noviembre del 2020 mediante la resolución CNHE 62002-2020 y concluyó su terminación el 23 de abril del 2021. Lo que traemos a consideración el día de hoy es la perforación de una ventana que iniciaría el 8 y terminaría el 29 de junio. Y del taponamiento del 29 al 7 de julio, que serían 8 días para su taponamiento. Los costos consideran la perforación de 30, total de 30.51 millones de dólares, que incluye la perforación del agujero original o del pozo inicialmente perforado, y la perforación de la ventana y la terminación y abandono del pozo de 10.28 para dar un total de 40.79 millones de dólares. Y que serán perforados con esta plataforma autoelevable Independencia de 3.000 HPs, con capacidad de perforar hasta 9.144 metros y preventores de 10.000 y 15.000 libras por pulgada cuadrada. Los principales pozos de correlación para esta ventana es el pozo Kawa y Oakley, y principalmente el pozo original que se perforó, que es el pozo Copali 1X, que fue el que descubrió el hidrocarburo. Y de ahí se deriva pues, la solicitud de realizar esta ventana. Como recursos prospectivos se tienen que para la autorización original 12.96 millones de barriles de petróleo equivalente y para los objetivos geológicos o anomalías Y3-1 y Y2, 5.8 millones de barriles de petróleo equivalente y una probabilidad de 58% de éxito geológico. En la siguiente diapositiva lo que vamos a poder observar es el tipo de trampa. Esta es combinada, su componente estructural está referida a un anticlinal asimétrico con dirección noreste-sureste y está limitada por una falla normal hacia el sur. El comisionado, lo que podemos ver aquí en la pantalla, la primera del lado izquierdo es la sección sísmica, el pozo vertical Copali, que es el que descubrió hidrocarburos, y vemos cómo una rama sale del pozo, que es precisamente la ventana, y con los objetivos geológicos pertenecientes a las anomalías que habían identificado. Del lado derecho se tiene la configuración estructural en amplitud máxima negativa de la cima del objetivo Y3-1, y en la parte inferior se tiene el nivel Y2, que es lo que estábamos explicando anteriormente. En la siguiente diapositiva lo que podemos observar es el modelo geomecánico del lado izquierdo, y del lado derecho el estado mecánico actual del pozo y la ventana propuesta para autorización en esta modificación.
Del lado izquierdo, el modelo geomecánico se compone de las curvas de presión de poro en línea roja y zigzagueada en línea roja también, del lado izquierdo. Las densidades programadas en forma de escalera que van de 1.25 hasta 1.33 gramos por centímetro cúbico. La siguiente curva es el inicio de pérdida, el gradiente de fractura y gradiente de sobrecarga. Y en la parte central es la columna geológica que estaría perforando el pozo. La ventana se abriría aproximadamente a 853 metros y perforarían con barrena PDC de 8.5 hasta la profundidad de 2.500 metros desarrollados. De este lado se puede observar el estado mecánico. El KOP está programado o inicio de desviación a 853 metros. Con inclinación de 19 grados, casi al norte franco, a 358.5 grados de azimut y una tasa de construcción de 1.5 grados cada 30 metros. Y los objetivos geológicos se observan en la parte derecha también. En la siguiente diapositiva, lo que podemos ya observar es precisamente las conclusiones. Este pozo Copali 1X, está considerado dentro del escenario base de la modificación al plan de exploración y me refiero a la ventana que están proponiendo. Esta ventana está considerada dentro del escenario base de la modificación al plan de exploración asociado a la asignación 148 Chiquil, que fue aprobado por el órgano de gobierno el 15 de abril del 2021. Fue recientemente aprobado mediante la resolución que se muestra en pantalla. La perforación de este pozo, bueno, al operador petrolero le permitirá incorporar recursos adicionales en secuencias siliciclásticas del Plioceno inferior y se estima que este volumen sea del orden de 5.8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Por otra parte, el diseño de la perforación y terminación del pozo considera tecnologías y uso de prácticas adecuadas para la perforación que permitirán mejorar el desempeño y contribuir a la integridad del pozo. Y por mencionar algunas, en este caso, la apertura de la ventana se realizaría con un molino y cuchara orientada para tubería de revestimiento de 9.5 octavos y posteriormente se perforaría con una barrena PDC de 8.5 en una sola corrida hasta la profundidad total del pozo. Esta barrena PDC es para formaciones de media y alta compresibilidad y alto ritmo de penetración. La evaluación de los objetivos se realizaría en agujero descubierto con registros convencionales y esto permitiría al operador el ahorro en tiempos y costos en este caso de la introducción de una tubería de revestimiento y cementación de la misma, disparos y evaluación. En este caso se estaría optimizando los costos del pozo. Y por otra parte, el taponamiento y abandono del pozo, en este caso están cumpliendo con la normativa interna del operador petrolero y también con lo estipulado en los lineamientos, específicamente en el anexo 5 de perforación de pozos. Y en este sentido, la conclusión es que la Dirección General de Autorizaciones de Exploración considera técnicamente factible la modificación a la autorización para la perforación del pozo exploratorio en aguas someras Copali 1X, dado que no se observaron elementos geológicos, operacionales o de integridad de pozo o de cumplimiento de la normativa aplicable en la materia que limiten o impidan su perforación. Y con esto concluyo, comisionados. Gracias, maestro Silva. Comisionado Mamérica, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Tengo nada más un par de preguntas. Se supone que el pozo Copali 1, o sea, en su parte vertical, o sea, no sé si fue vertical la inicial, pero bueno, terminó el 23, o sea, la perforación terminó el 8 de febrero del 2021 y su terminación fue el 23 de abril del 2021, según lo que nos comenta, ahí está. O sea, este pozo, hubo una notificación de descubrimiento. ¿En qué horizonte fue el descubrimiento de este? En el objetivo Plioceno inferior, comisionada. ¿En el mismo que va ahora? Sí, fue en el Plioceno inferior y la notificación llegó el 3 de mayo. Sí, o sea, no, mi pregunta es... o sea, este pozo, la modificación para su sidetrack es, o sea, ahorita qué está haciendo el pozo, o sea, ahorita no se está haciendo nada, lo taponaron y ya, o hay una prueba de producción, o qué. Ya se realizó la prueba de producción, comisionada. Ajá. Nosotros aún no contamos con la información.
no ha ingresado a la comisión, pero tenemos conocimiento porque en la prevención lo comentamos y ellos nos comentaron que ya se realizó la prueba de producción y que el pozo ahorita tiene condición actual abandonado, pues, permanentemente. Temporalmente, supongo. Permanente. Pero con la realización de la ventana estarían regresando y estarían buscando estos objetivos, las anomalías Y2 y Y3-1. Sí, pero está en el mismo objetivo que el anterior, el plioceno inferior. Es el mismo, la misma objetivo geológico referente al plioceno inferior, pero son anomalías que no visualizaron durante el proceso de BCD del pozo y que consideran ellos que puede ser un nuevo yacimiento y que con la trayectoria original no pudieron alcanzar porque fue una trayectoria vertical. Ok, entonces yo nada más tendría un par de comentarios en este pozo. O sea, porque dice, el sidetrack es... o sea, ¿es parte del mismo pozo? O sea, digamos, el sidetrack, porque dice, la clasificación de la modificación dice pozo exploratorio en nuevo campo. O sea, yo no sé si es parte del Copali 1X. O sea, sería, si encuentran en esta parte, ¿serían otras arenas? O sea, ya a mí me queda la duda si es el mismo, van a encontrar las mismas arenas que ya descubrieron, ¿no? O sea, desde ahí, a lo mejor el sidetrack es una, ya podría ser parte de una evaluación de lo que ya descubrieron. Digo, yo lo dejo sobre la mesa y pues pueden ser otras arenas, podrían ser, pero podrían ser las mismas arenas que ya descubrieron y ya podría considerarse como una parte de evaluación de las arenas ya descubiertas. Pero bueno, o sea, si están congruente con el plan de exploración, pues lo debimos de haber notado en el plan de exploración, yo ya no me voy a meter en eso, pero aquí dice pozo exploratorio en nuevo campo, o sea, en realidad ya se descubrió. O sea, el yacimiento ya se descubrió. El sidetrack sería la continuación de lo que ya se descubrió. ¿O cómo estaría clasificado este sidetrack? La clasificación, doctora, ahí tal vez fue error mío, porque ese formato RAP que envían solo lo mandan en la solicitud original. Ah. Entonces aquí mandan otros formatos. Que tal vez la clasificación tendría que ser 103 pozo exploratorio en un nuevo yacimiento perteneciente al campo. Sí. Que eso no vaya así, debía haberlo revisado, seguramente se me pasó, comisionada, en esta parte. Ah, bueno, entonces aquí se tendría que hacer una corrección, ¿verdad? En esa parte. En la presentación y seguramente en la autorización del pozo y de la modificación. Y por lo que respecta a la otra pregunta, sí, el pozo sale de la ventana, sale del pozo Copali 1X, de la tubería, para ser más específico, de la tubería de 9.5 octavos, saldría. Y digamos, sí, ahí ya se tendría que ver si, pues si llegan a estos, o sea, hasta sus, los objetivos están curiosos, porque ponen anomalía Y3-1, anomalía Y2, y en realidad, pues el objetivo normalmente lo ponen como el plioceno inferior, arena 1, arena 2. O sea, tendrían que haber puesto sus objetivos diferentes, ¿no? Pero digo, está muy raro, puede ser el mismo que ya descubrieron y es la continuación que ya lo empezarían a evaluar la extensión, ¿no? Pero, sinceramente, yo... pues ya está autorizado en el plan y pues el asunto es ir incorporando mayor parte de recursos en este pozo y ojalá lo tenga, ¿no? Ese serían mis comentarios. Y al final lo van a abandonar temporalmente, dice, ¿verdad? No, lo van a abandonar de manera definitiva. De manera definitiva. Sí, okay. Dado que no se cuenta con estructura, se estaría abandonando de manera definitiva. Ok. Muchas gracias. Eso es todo, comisionado presidente. Gracias, comisionado Alma American. Comisionado Moreira. Ningún comentario, presidente. Comisionado Martínez. Sin comentarios, gracias. Sí. Bien. Pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo.
con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, tercera, décima y vigésima séptima de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 36, fracción primera de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción novena, inciso A, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se autoriza a Pemex Exploración y Producción la modificación de la autorización para la perforación del pozo exploratorio en aguas someras. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto de viva voz en el orden de pase lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cázares, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Muchas gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Continuamos con el último tema de los asuntos para autorización. Se trata de la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la solicitud de Feelgood Energy y E&P México SDRL DCB para grabar su interés de participación del contrato CNH R01L02A4-2015. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Néstor Martínez Romero, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el licenciado Daniel Pedraza Vargas, director general jurídico de Asignaciones y Contratos. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Con su venia, comisionado presidente, comisionados. El día de hoy presentamos el gravamen sobre el interés de participación referente al contrato para la extracción de hidrocarburo bajo la modalidad de producción compartida CNH-R01-L02-Área-4 del año 2015. En cuanto a los datos generales del contrato, tenemos que es un tipo de contrato de extracción. La modalidad es de producción compartida. La fecha efectiva es del 17 de enero del año 2016. Los contratistas son Feelgood Energy E&P México, Petroval Upstream Delta 1. La vigencia del contrato es de 25 años. El área contractual es el área 4. Los campos es Ichalkil y Pococh. Cuenta con un plan de desarrollo vigente aprobado el 29 de enero del año 2019 y tiene un inicio de producción con fecha octubre de 2020. Continuamos. Gracias. En cuanto al interés de participación, vemos los porcentajes actuales en pantalla. Feelgood cuenta con un 50% de su interés y Petroval cuenta con el otro 50%. En cuanto a la solicitud, tenemos que el 7 de mayo del 2020, mediante resolución CNHE-19002 del año 2020, esta comisión aprobó a Feelgood la constitución de una prenda sin transmisión de posesión sobre su interés de participación a favor de Credit Agricole Corporate and Investment Bank y Natixis New York Branch. El 26 de marzo de 2021, Feelgood solicitó el consentimiento de la CNH para la creación de un gravamen del 100% de interés de participación que detenta Feelgood. Sea que este sea a favor de Natixis New York Branch y Societe General, y que en caso de aprobación de dicha solicitud se deje sin efectos la resolución citada en el punto que antecede. En cuanto al marco normativo, tenemos que la CNH cuenta con la facultad de sancionar cualquier gravamen total o parcial de los derechos u obligaciones derivados de un contrato de exploración y extracción. Sin aprobación correspondiente. Ello lo vamos a ver en los artículos 31 y 85 de la Ley de Hidrocarburos. Además, en cuanto al marco contractual, tenemos que ninguna empresa participante impondrá o permitirá que se imponga ningún gravamen o restricción de dominio sobre los derechos derivados del contrato sin el consentimiento de la CNH. Ello acorde a las cláusulas 2.3 y 23.5 del mismo contrato. En cuanto a las consideraciones, tenemos que de la información presentada por Feelgood, los fondos obtenidos del contrato de crédito celebrado con los bancos serán aplicados para la realización de actividades petroleras en el área contractual. Además que Feelgood y Petroval manifestaron que en los términos en los que se constituirá el gravamen no afectan el acuerdo de operación conjunta suscrito. Y los potenciales acreedores prendarios son instituciones financieras legalmente constituidas conforme a la normatividad aplicable. En cuanto a la aprobación para la constitución del gravamen sobre el interés de participación, tenemos que ello no implica un pronunciamiento alguno respecto de la validez o idoneidad del acuerdo por el que se constituye el gravamen o el contrato de crédito.
Además, no se conlleva la transmisión del interés de participación del contrato y en caso de su ejecución, pues se deberá atender a lo establecido en los lineamientos por lo que se establecen los requisitos y el procedimiento para celebrar alianzas y asociaciones, dando lógicamente el aviso solicitado o la autorización respectiva. En cuanto al proyecto de resolución, tenemos que se propone a este órgano de gobierno aprobar a Philwood la constitución de una prenda sin transmisión de la posesión sobre la totalidad de su interés de participación a favor de Natixis, New York Branch y Societe General a través del agente de garantías de dichas instituciones que dichas instituciones financieras designen. Dejar sin efectos la resolución CNHE 19002/2020 del 7 de mayo de 2020. Requerir que Philwood presente un aviso de la formalización de la constitución de los gravámenes dentro de los siguientes 30 días a su constitución y la documentación que acredite que constituyeron en los que se constituyeron en los términos aprobados. Notificar la resolución a Philwood y a Petroval e inscribir finalmente la resolución en el registro público de la comisión. Es cuanto, señores comisionados, quedo pendiente para cualquier duda o aclaración. Una disculpa, estaba en silencio. Gracias, licenciado Pedraza. ¿Algún comentario, comisionado América? ¿Una pregunta? Sí, sin comentarios. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionado Moreira. Sin comentarios, presidente. Comisionado Martínez. Sin comentarios, gracias. Pido al secretario ejecutivo de lectura la propuesta de acuerdo. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y vigésima séptima, 38, fracción tercera, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en el artículo 31, fracciones sexta y décima segunda, de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción décima primera, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se autoriza a la empresa Philwood Energy y AMP México SDRL de CV para grabar su interés de participación del contrato para la extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de producción compartida número CNHR01L02A4-2015. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto de viva voz en el orden de pase de lista y mencionando su nombre. Rogelio Hernández Cáceres, a favor. Alma América Porres Luna, a favor. Néstor Martínez Romero, a favor. Héctor Moreira Rodríguez, a favor. Muchas gracias, comisionados. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Continuamos con el desahogo del orden del día y pasamos a los asuntos para conocimiento. Iniciaría con el informe sobre actividades de reconocimiento y exploración superficial correspondiente al primer trimestre de 2021. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Néstor Martínez Romero, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el ingeniero David González Lozano, titular de la Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión. Buenas tardes, comisionada, comisionados. Les traemos el informe trimestral correspondiente a enero-marzo de este año para las actividades de reconocimiento y exploración superficial, las llamadas ARES. Bueno, son los temas que veremos en el reporte. Si continuamos, vemos las empresas inscritas en el padrón durante este trimestre. Como empresas de servicio tenemos a Dragons de Veracruz, que es una empresa mexicana con especialidad en adquisición, procesamiento e interpretación de datos sísmicos. Y también tenemos por oficio la inscripción del operador petrolero Perenco, que esto se dio al iniciar un proyecto en su área contractual, como lo veremos más adelante. Para los proyectos de empresas de servicios, las llamadas Ares B o autorizaciones de Ares, son los proyectos de mayor magnitud. Tuvimos la de la empresa EMGS, que es una adquisición de datos electromagnéticos de casi 13.000 kilómetros cuadrados en las cordilleras mexicanas. Continuamos para los avisos. Los avisos de inicio, estos son aquellos proyectos Ares que se desarrollan por los operadores petroleros en sus áreas asignadas o en sus áreas contractuales. En total tuvimos 14 avisos de inicio durante este primer trimestre.
9 corresponden a proyectos de reproceso sísmico 3D que suman más de 5.200 kilómetros cuadrados. Además, tuvimos un proyecto de adquisición sísmica para la delimitación somera y otros estudios de riesgos someros, geotécnicos y geofísicos. Continuamos al mapa. Aquí, bueno, en azul podemos ver este proyecto de la empresa MGS de los casi 13.000 kilómetros cuadrados en las cordilleras mexicanas, ahí al centro del mapa. Los demás son los estudios que los distintos operadores petroleros estarán haciendo en sus áreas contractuales o en su asignación. Para los proyectos terminados durante el trimestre, corresponden a 6 avisos de inicio de los operadores petroleros. Y aquí destacamos la adquisición de sísmica 3D de 300 kilómetros cuadrados. Y bueno, se le estará dando seguimiento a la entrega de los productos finales de cada uno de estos avisos. Si hacemos la comparación con respecto al mismo trimestre del año anterior, pues sí se ha reducido significativamente los proyectos a la mitad de lo que, digo, más de la mitad de lo que se había tenido el mismo trimestre del año anterior. Y por reducciones también en la adquisición y en el reprocesado de sísmica 3D, que como vimos, como quieran, en este trimestre se comienza a retomar esta actividad, al menos en los avisos de inicio para el reprocesado de sísmica 3D. Y finalmente, sobre el seguimiento a los productos finales que se reportaron en el trimestre anterior, en el de octubre y diciembre de 2020, pues finalmente sí se entregaron conforme a lo comprometido, ¿no? Sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, señor González. Comisionado Mamérica. Sin comentarios, muchas gracias. Comisionado Moreira. En la número 10, realmente este es el seguimiento de sus obligaciones. Estamos diciendo que estamos dando seguimiento a sus obligaciones. Sí, esto es dado que nosotros tenemos registrados los proyectos que terminan en dicho trimestre, pero los operadores o las empresas de servicio todavía tienen 60 días hábiles para entregarnos los reportes finales, ¿no? Entonces, ya transcurrió ese tiempo, entregaron sus reportes finales y se comprobó que sí se entregó, que sí llegaron los objetivos que se tenían comprometidos. Ok, muchas gracias. Comisionado Martínez. Gracias, presidente. Sin comentarios. Bien. Gracias, ingeniero González. De no haber más comentarios, continuamos con el orden del día. Continuaríamos con el último informe. Se trata del informe sobre solicitudes para participar en foros y eventos públicos autorizadas mediante el mecanismo del aviso previo. En desahogo de este asunto, con la venia del comisionado presidente, me referiré a los eventos contenidos en el informe. El primero se trata del evento denominado Segunda Cumbre de Petróleo, Gas y Energía de Latinoamérica y el Caribe 2021, el cual se llevó a cabo de manera virtual el 11 de mayo de 2021 y en el que participó como invitado el comisionado Héctor Moreira Rodríguez. El segundo corresponde al evento denominado Séptimo Curso de Actualización en Sistemas Energéticos 2021, organizado por el Consejo Mundial de Energía, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y el Colegio de México, el cual se llevó a cabo de manera virtual el 11 de mayo de 2021 y en el que participó como conferencista la comisionada Alma América Porres Luna. Es todo lo relacionado con este informe, presidente. Bien, continuamos. Pues, dado que ya no hay comentarios, le informaría que se dio por agotada la agenda del día de hoy. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la 34ª sesión extraordinaria de 2021. Agradezco a todos su participación.